Son barrios muy marginados. Bien, ahí estábamos mirando lo que fuera un operativo que llevaron a cabo en diferentes puntos de Santo Domingo Este. Sí, ahí podemos ver que es en Riviera del Caribe, un barrio que está ahí cerca del área de las Américas. Es un veo barrio, como que fue casa a casa. No, el operativo médico se llevó en una residencia de una persona que nos permitió su espacio, porque el barrio está poblándose y por ende no tiene ningún espacio abierto en el que se pueda utilizar una cancha o un multiuso. No hay ninguno de esos espacios. Entonces, por eso utilizamos una residencia de una persona que está trabajando en la Junta de Vecinos de ese sector, que allí pudimos, gracias a Dios, llevar a cabo un operativo médico muy exitoso después de las torrenciales lluvias que acontecieron el día viernes. Mucha gripe, muchos niños con situaciones de parasitados, o sea, se dieron muchas vicisitudes que pudimos, gracias a Dios, atender y medicarlos. Qué bueno que estás haciendo este tipo de función muy importante. La gente ahora mismo necesita de ayuda, de mano amigas. Así es, así es. Leandra, la pasada semana el distrito y Santo Domingo Oeste, vivimos una situación de un evento atmosférico inesperado. Así es. Que nos sorprendió a todos, señores. Y a raíz de esto, pues hay muchas pérdidas. Millonarias. Hay muchas pérdidas, no solamente material, humanas. Que esas no podemos recuperarlas lamentablemente y que son pérdidas que no deberíamos de estar hoy lamentándolas, pero así es. Sí, por ejemplo, el caso de Jochi, que como él hay más, pero ha sido el que más ha trascendido porque se le dio un seguimiento por las publicaciones y es algo muy conmovedor, señores. Cómo este hombre salió desesperado porque su niña de 12 años estaba sola y nunca llegó. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Qué piensa Leandra Costa de la situación que estamos viviendo ahora mismo? No solo el país, es algo mundial, pero estamos en República Dominicana, tenemos donde se ha perdido muchísimos valores. Aquí la gente se ha puesto muy violenta, muchas madres descuidadas, que yo también culpo a las madres de muchas cosas que están pasando con nuestros adolescentes. Tenemos una tasa altísima de de embarazos en adolescentes, violaciones, etcétera. Nos gustaría escucharte. Y una violencia también entre los mismos jóvenes y niños. O sea, hemos podido ver en las escuelas, en el tránsito, en el hogar. Exactamente. O sea, ¿qué está pasando con el núcleo de la familia? Tenemos que enfocarnos. O sea, tiene que crearse un programa desde el Estado que fomente a que las familias se formen mejores valores. Yo creo que la familia es el núcleo de todo. La familia es lo que provee a que tengamos una sociedad más digna, una sociedad con mejores valores, con una base fundamentada, donde todos podamos darle más valor a nuestra vida, a la de nuestro vecino, de nuestros amigos, valorizar realmente lo que sí importa. Estamos dándole más valor a lo material, estamos dándole más valor a las cosas físicas, cuando en realidad lo que importa es nosotros como seres humanos, nuestro día a día, nuestro convivir, poder convivir en armonía con los demás. Eso debería de fluir, eso debería de ser un punto estratégico para que todos podamos convivir en una sociedad mejor. Y la familia es el núcleo de todo esto. Cuando hablo de la familia, hablo de las familias unilaterales que son gobernadas por una sola madre o por un solo padre. Cuando hablo de familia, hablo de que en esa familia tiene que fomentarse el amor, tiene que fomentarse la creencia en Dios. ¿Por qué lo que se fomenta es, vamos a ver que hacia dónde podemos viajar este año, vamos a ver qué carro le podemos comprar al niño, vamos a ver qué buena universidad le podemos pagar? No es que está mal, pero vamos a fomentar eso en conjunto con esa base de buenos valores, para que nuestros niños puedan crecer y ser adultos mejores. Yo soy de la que creo que si nosotros en esta generación no trabajamos arduamente para hacer un cambio real dentro de nosotros hoy en esta sociedad, las generaciones próximas estarán peor.
estarán peor porque los momentos fuertes crean personas fuertes. Pero si dejamos que el momento sea débil, vamos a crear jóvenes que no estén preparados para otra generación. Vamos a crear adultos que no van a estar conscientes de cómo están viviendo. No van a estar conscientes de qué está pasando en su vida. Vamos muy rápido. Sí. Tenemos que detenernos un poco, darle importancia a lo que de verdad la merece, nuestra familia. Nosotros mismos vamos a cuidar de nuestro cuerpo, vamos a cuidar de nuestra salud mental tan importante. Nuestros jóvenes tienen una deficiencia de ese cuidado de salud mental. Es lamentable y nadie se está preocupando por eso. En nuestras escuelas, en nuestro colegio, tenemos que crear eso. Yo soy de las que creo que cuando formamos maestros, esos maestros tienen que tener un conocimiento de lo que es psicología básica, para que ellos puedan manejar cada alumno por separado. ¿Por qué tenemos una ineficiencia en la educación? ¿Por qué tenemos ese grupo de niños dentro de la neurodiversidad que no forman parte del conglomerado educativo de este país? Porque no hay una inclusión. No sé qué está pasando con nosotros, los padres. Es increíble. Mira, dos casos más recientes. Es el de la niña de 12 años que mató a su pareja de 25 años. Así es. Señores. Así es. Y la niña de 17 que fue ultimada por el padre y el hijo. Ese es otro caso. ¿Cómo un padre? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Señores, ¿cómo un padre se va a prestar para acompañar a su hijo? Así es. Hacerle daño. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros niños? Primero él le da unas estocadas. Así es. Y luego él viene y le dispara. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? Es lamentable lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero más lamentable es que las autoridades no están formando parte de eso. No, los que nos gobiernan no quieren formar parte de esto. Un gobierno, desde el gobierno municipal de cada uno de nuestros municipios, de cada uno de esos territorios, tienen que haber programas que fomenten esos valores, que podamos crear programas más culturales donde la familia pueda compartir de una manera armoniosa. Vamos a fomentar el deporte para que nuestros jóvenes puedan tener ese desahogo mental, puedan drenar ciertas cargas con las que ellos cargan porque nadie les escucha. Tenemos que escuchar a nuestros niños, tenemos que escuchar a nuestros jóvenes. Los padres, yo sé que vivimos muy rápido, sí, porque la economía hoy día no nos ayuda. Tenemos que salir a trabajar y a veces tenemos más de un trabajo para poder sustentar el gasto de nuestra familia. Pero el poco tiempo que usted dure en su casa, por favor, que sea de calidad. Vamos a darle un tiempo de calidad a nuestros hijos. Preguntemos cómo te fue. ¿Qué hiciste hoy? Así mismo. ¿Qué te molestó? Darle seguimiento, señores. Hay que darle seguimiento a nuestros hijos. Si nosotros formamos mejores niños dentro de nuestro seno de la familia, serán mejores hombres. Así esos es. Niños, cuando crezcan, serán hombres que no van a poder levantar la mano delante de otro ser humano, delante de una dama. No lo van a hacer porque van a ser criados por buenos valores. Cada uno de nosotros tenemos que fundamentar esto. No importa la situación que nos llegue en la vida para convertirnos en madres o en padres. No importa la condición económica, porque la educación no tiene que ver con la condición económica. Eso es mentira, los que dicen eso es mentira. Ah, que no tengo dinero para poner mi hijo en un buen colegio. Un buen colegio no forma un buen ser humano. No. El buen ser humano se forma en el hogar, con los valores. Con los valores que son aprendidos de mamá y papá, recordemos algo, madre y padre. Lo que usted vocifera por su boca y se lo dice a su hijo, él lo cree como que es la única verdad absoluta. Así mismo. Si usted le dice a su hijo, usted es brillante, él se considera brillante. Si tú le dices a tu hijo, tú lo que eres un ladroncito, tú lo que eres un estúpido, un idiota, eso mismo va a creer el niño y va a crecer así. Si fomentamos una crianza en amor y en buenos valores, no hay forma de que nuestros niños sean malos hombres en el futuro. Porque aún viendo la maldad en el mundo, van a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo.
y nosotros ser ejemplo para ellos. Así es, porque no podemos predicar con la boca y hacer otras cosas con nuestros hechos. Nosotros somos ejemplo a seguir. Así la crianza no está en lo que decimos con la boca, la crianza está en el ejemplo que nosotros damos. No podemos decir a nuestros hijos, no digas eso, que eso está mal dicho, cuando nosotros lo decimos. Aunque tú le pidas al niño que no lo diga, él lo va a decir porque te ve a ti haciéndolo día a día. Nosotros somos ejemplo a seguir. Considérenlo muy, 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 muy en serio, padres, porque de verdad nuestra responsabilidad está en nuestros hombros. Y muchas veces es lamentable, pero muchos padres de esta generación quieren ser más amigos que padres. Así mismo. Leandra, no hay tiempo para más. Lamentablemente. Te damos las gracias por acudir a nuestro espacio, por darnos tus orientaciones, tus buenos consejos y también tu agenda, tus planificaciones como aspirante a la alcaldesa Santo Domingo Este 2024. Amén. Te deseamos toda la suerte. Gracias. Del mundo, te la merece. Gracias. Y yo sé que vienen cosas buenas. Amén. Así porque será. Lo importante es que no solamente en la política, eres un gran ser humano. Gracias, de verdad que sí, que tus palabras me alientan bastante, me reconfortan, porque entiendo que cada granito de arena que cada uno de nosotros depositemos en el mundo va dejando un cambio. Así que vamos a unirnos todos y yo entiendo que este es el mejor momento. Vamos a crear conciencia de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestras poblaciones. Y síganos en las redes porque Leandra Costa es un proyecto que va a seguir creciendo, es un proyecto que va a dejar un excelente legado en cada uno de nosotros y en nuestra población. Síganos como Leandra Costa B en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube y en TikTok, para que se enteren de lo que estamos haciendo con nuestras poblaciones, las ayudas y demás que estamos otorgando a esas personas que sí necesitan. Vamos a enfocarnos en comenzar a valorizar lo que necesitan, lo que de verdad necesitan, esa mano amiga. Y desde allí vamos a crecer mejor como sociedad. Excelente. Continúen con nosotros.